¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la transmisión de este programa. Estamos en DGSTV y estamos con los chicos de la técnica número 32. Muy bien, el día de hoy nuestros alumnos van a presentar lo que son resultados de un trabajo de investigación escolar y que pertenece a la Brigada Quetzalat. Y bueno, vamos a presentarlos. Iniciamos de este lado. Hola, buenos días, yo soy Débora. Hola, yo soy Frida. Hola, yo soy Axel. Hola, yo soy Rubí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Montserrat. Hola, buenos días, yo soy Fernanda. Buenos días, yo soy Mario. Buenos días, yo soy Liz. Y su servidor, el profesor Armando, de la técnica 32. Y bien, pues el día de hoy nos han cedido este espacio, ¿sí?, para lo que es la presentación, como ya dijimos, de los resultados. Y bueno, vamos a escuchar a los chicos que traen el día de hoy la información preparada ya para dar a conocer al público lo que es el último paso del proceso de investigación escolar. Iniciamos con Montserrat. Bueno, antes que nada agradecemos la invitación a este programa. Nuestra escuela se encuentra ubicada en la delegación Gustavo Madero. ¿Quiénes somos? Nosotros somos integrantes de la Brigada Quetzalat, que está conformada por un equipo de alumnos y profesores. Nuestro objetivo es fortalecer la cultura del agua en nuestra escuela. Hace ya casi un año venimos presentando el inicio del proyecto de investigación escolar a Brigadas Quetzalat, que es una actividad de aprendizaje basada en observación, registro y análisis de datos del consumo del agua, tanto en el plantel educativo como en el hogar. Este proyecto inició en el mes de noviembre del año 2013. Diariamente bajábamos a registrar los datos y semana con semana, al igual que mes con mes, los comparamos para ver el comportamiento de agua potable en el plantel. Uno de los problemas que llamó nuestra atención fue que en el fin de semana se registraban 20 metros cúbicos. Creímos que nos la estaban robando, pero porque entre semana se registraban 10 metros cúbicos. Y se llegó a la conclusión de que esos metros cúbicos se llenaban en el fin de semana porque al tener un consumo diario entre semana, no se alcanzaba a llenar. Muy bien. De este lado tenemos también a alumnos de primer grado, que son nuevos integrantes de la brigada y quienes también tienen ya experiencia en este trabajo. Adelante. Hola, yo les voy a hablar sobre la metodología. Pero primero, ¿qué es metodología? Bueno, es muy sencillo. Metodología es el procedimiento o pasos a seguir para hacer una actividad. Nosotros utilizamos una metodología dentro de nuestra investigación. Dentro de la metodología que nosotros utilizamos, tenemos 5 pasos, de los cuales yo les voy a hablar. El paso número 1 es determinar la variable a observar, que es simplemente determinar qué fenómeno natural se va a observar, que en este caso es el consumo del agua. El paso número 2 es recabar el dato y registrarlo. Para ello nosotros bajamos a la tercera hora, que es a las 3:40, al medidor de agua para ver los metros cúbicos marcados en el medidor. El paso número 3 es procesar y analizar los datos. Nosotros, como bien lo dije anterior, bajamos a la tercera hora y vemos el medidor, lo registramos y subimos para poderlos dar a conocer a nuestros compañeros y al profesor. El paso número 4 es discutir los hallazgos, que es ver qué problemáticas se han encontrado y poderlas resolver. Y finalmente el paso número 5, que es comunicar los resultados, que es lo que venimos a hacer el día de hoy con ayuda de ustedes y de los medios de comunicación. Ok, pero bueno, para poder ser investigador o hacer investigación, ¿qué necesita una persona para poderle entrar? Bueno, yo empezaré aclarando qué es investigar. Bueno, ¿usted sabe qué es investigar? No. Bueno, es buscar y al final obtener un resultado concreto. Primero, nosotros, algunos de mis compañeros bajan a observar el medidor de agua. Registramos y analizamos los datos, y los observamos, obviamente. Ahora, ¿qué es observar? Observar, pues sería como mirar el todo, pero poquito a poquito.
mirar los pequeños detalles que hay en esa cosa que estamos viendo. En concreto partimos de una observación, a la comunicación que hemos llegado de a la comunicación de los resultados. Trabajamos siguiendo una metodología, como lo dijo mi compañera Débora. Eso es trabajo científico. Con esto llegamos a la conclusión de que somos investigadores. Muy bien, muy bien. Y pero, bueno, entonces para investigar, como ya lo han dicho, pues se requiere una pregunta. ¿Qué se preguntaron ustedes para poder iniciar esta investigación? Nosotros nos preguntamos cómo se comporta el consumo del agua en nuestra escuela a lo largo de todo el ciclo escolar. Y pues nosotros lo que buscamos no nada más es ver la cantidad de agua que nosotros consumimos, sino porque si nosotros nos preguntáramos eso pues nada más le daría una cifra y ya. Pero nosotros lo que nos preguntamos es cómo se comporta el agua para saber eso llegamos a la conclusión de que hay días, de que no hay días que se comporte de una misma manera. Hay días que sube, hay días que baja, pero no hay. Bueno, a veces sí hay días que se queda en su nivel. Ok, ¿y cómo se ha comportado el agua entonces en el plantel? Buenos días, yo les daré los datos del mes de agosto del 2014, que sería la última semana del 25 al 29 de agosto. En esa semana se registraron 43 metros cúbicos, lo que significa que por día se consumieron 8.6 metros cúbicos, lo que indica que por cada persona se consumieron 6 litros de agua potable. De las actividades relacionadas con el agua en la escuela, y aquí viene la pregunta: ¿en qué podríamos gastarnos esos 6 litros de agua al día? Pues no sé, ¿qué es lo que hacen ustedes regularmente en la escuela? Lavarse las manos, tomar agua, ir al baño, lavarnos las manos, por lavar el espacio del salón. Ok, pues 6 litros aparentemente se escucha poco, ¿no? Pero bueno, ahorita nos van a seguir comentando sobre esto. Ok, y después, bueno, ya fue agosto, ¿tienen datos de septiembre? Sí, bueno, yo les voy a hablar del mes de septiembre. La primera semana se registró 35 metros cúbicos, lo que es equivalente a 35 mil litros. La segunda semana, 47 metros cúbicos, lo que es equivalente a 47 mil litros. La tercera semana, 33 metros cúbicos, lo que es equivalente a 33 mil litros. Y de la quinta semana, se tomaron solo 2 días, en la cual se registró 17 metros cúbicos. Esto significa que al mes se consumió 181 metros cúbicos. Eso es el equivalente a 181 tinacos de azotea, ¿se imaginan? A la semana en promedio se consumieron 45.2 metros cúbicos, al día 8.6 metros cúbicos y por persona también se consumió 6 litros, al igual como lo comentó mi compañero Axel. Y esta ha sido nuestra experiencia hasta ahora en Cazadores de Fugas. Muy bien, entonces ustedes van iniciando, pero bueno, este proyecto ya lleva un año. ¿Y qué cosas nuevas tienen ahora? Bueno, pues para este nuevo año de investigación tenemos una nueva variable que fue decidida por entre el grupo y el profesor, en donde consiste en observar una nueva variable que es agua pluvial. Para esto se necesita una metodología y un instrumento de medición llamado pluviómetro, del cual mi compañera Liz ahorita nos va a decir. Hola, pues la metodología del uso del pluviómetro se ha delimitado a medir el agua que se precipita en nuestra escuela en un horario de 2 de la tarde a 9 de la noche, es decir, en el turno vespertino. El agua que cae en el plantel es medida por el pluviómetro y
es medida por metros cúbicos. Esta, el instrumento de medición se pone y se pone a la hora de la entrada y se quita a la hora de la salida. Pues yo soy la encargada de ponerlo y al quitarlo limpiarlo. Y si en caso de que mis compañeras no llegasen a poder ir a medir el dato, yo lo tengo que medir y pasárselos al día siguiente. La medición la hacen y la registran diariamente las compañeras de segundo grado. Muy bien, muy bien. Y bueno, entonces, ustedes que son de segundo grado, ¿podrían comentarnos ahora los resultados que han tenido en el pluviómetro? Bueno, pero antes vamos a hacer un pequeño ejercicio. Supongamos que las autoridades escolares quieren implementar un proyecto escolar de agua de lluvia o pluvial. Para ello, nosotros los investigadores nos toca dar algunas recomendaciones. De acuerdo con los registros del proyecto del agua que se consumieron en el mes de septiembre, fueron 181 metros cúbicos, que quiere decir 181 mil litros o 181 tinacos de azotea. Bueno, y aquí tenemos lo que se gastó, bueno, lo que se obtuvo de agua en el pluviómetro, que es 73.8 litros por metro cuadrado. Yo le pregunto, profesor, ¿usted cree que con esto podamos sustituir los litros de agua potable? Pues son 73.8 litros por metro cuadrado y el consumo de agua potable que hubo es de 181 metros cúbicos, pues no. Se pues ve aparentemente no. Pero si hacemos algunos cálculos, nuestra escuela mide 4.800 metros cuadrados. Si esto lo multiplicáramos por la cantidad de agua pluvial, se daría un resultado de 154.240. Hasta sobraría, ¿o no, profe? Sí, así es. Bueno, pero aquí una cuestión es de que se necesitaría poner un techo a toda la escuela para la superficie y poder captar esa agua. Y otra, necesitaremos tener una cisterna que pudiera almacenar esos litros. Y así, pues la nuestra es de 20 mil litros, o sea. Sería insuficiente entonces. Ok. En conclusión, podríamos decir que el mes más lluvioso y la cantidad de agua de lluvia que se precipita llegó a ser el doble que se consume en potable, pero también su captura y almacenaje generan gastos económicos en el plantel y en la escuela, por lo que no podemos, pues, capturar todo el agua. Entonces, esto ha sido todo y gracias por su atención. Esperemos que los datos que hemos dicho los motiven a otras secundarias para que sigan haciendo esto, porque en verdad es muy importante saber en qué consumimos el agua. Muy bien. Jóvenes, ¿algún apunte final? ¿Algún comentario final? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo ha sido su experiencia en este primer bimestre que llevamos de escuela? ¿Cómo ha sido su experiencia en el proyecto? Bueno, pues para mí sí me sirvió este proyecto, porque nosotros vamos a saber cuánto gastamos y para ahorrar pues necesitamos saber cuánto consumimos, ¿no? Así es. Allá de aquel lado, Rubí. Bueno, pues esto sirve para saber en qué desperdiciamos el agua, en qué no desperdiciamos el agua y para saber aprovechar bien el agua. Muy bien. De este lado, Mario. Bueno, pues a mí, aunque yo haya entrado después a la brigada, la verdad me está gustando mucho, pues para saber, como dice mi compañera Rubí, en qué nos estamos gastando el agua y en qué no, y cómo podemos hacer para que no gastemos tanta agua de la que estamos gastando en este pequeño tiempo. Muy bien, y recomendaciones para sus compañeros, ya sea de la misma secundaria 32 o de otras escuelas, ¿ustedes les recomendarían hacer proyectos, aplicar este mismo proyecto o qué otra cosa les recomendarían? Pues yo les recomendaría que ahorita con estos datos se den cuenta de cómo gastan el agua y que empiecen a ser cuidadosos con ese gasto, porque el agua es muy importante y puede llegar a acabarse, ¿no? Si cuando suframos por ella, pues digamos, si lo hubiera hecho, hubiéramos tenido todavía agua, y queremos evitar eso, queremos que continúe el agua.
Bien, este proyecto es muy importante ya que nos damos cuenta cuánta agua consumimos. Hay veces que la desperdiciamos en cosas que ni siquiera tiene caso, como cuando hacemos maldades, agarramos globos de agua y pues entonces eso es un desperdicio. Y creo que lo mejor es de que nosotros sigamos con el agua. Muy bien. De este lado, adelante. Bueno, pues yo quiero hacerle una recomendación a todos en general, que sepan valorar el agua, que no la desperdicien, porque en realidad sí la utilizamos mucho. Parece que no, pero sí. Y ojalá que todas las escuelas estén cuidando su agua. Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Me parece que la presentación que hicieron el día de hoy pues fue muy positiva, muy productiva. Esperemos que pues se motiven el resto de sus compañeros en la escuela, en otras escuelas también, que tengamos la posibilidad de compartirles pues la metodología que se está utilizando. Y finalmente pasemos a la parte de saludos, ¿sí? ¿A quién le quieren mandar saludos? Iniciamos de dónde, sale, de este lado. Recuerden que sus profesores, compañeros, el mundo los está viendo a través de internet, entonces saludos a quien ustedes quieran. Bueno, le quiero mandar un saludo si me está viendo Carevit de mi salón y Aranza. Muy bien. Pues yo le quiero mandar un saludo a mi mamá que nos está viendo, creo. Hola. Y pues a la demás gente que nos está viendo. Aunque okay. aunque no las conozca, pues algún saludito por ahí, ¿no? Sí, ya. Pero ya te están conociendo, Mario. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a todos los del segundo H, que son un gran grupo, pero ya veremos qué pasa. Okay. Yo le mando saludos a todos los de mis amigos y a todos los de segundo H. Y le mando un gran saludo a mi hermana, que no sé si nos esté viendo, pero le mando muchos saludos. Muy bien, muy bien. Bueno, yo le quiero mandar un saludo, bueno, a toda la escuela y a Primero G. Yo igual quiero mandarle un saludo a toda la escuela y a Primero H. Bueno, yo quiero mandarle saludos a mi mamá, que no pudo venir, a mi maestra Adriana de computación y a todos los que nos están viendo. Yo le quiero mandar saludos a todos los profesores de la Escuela Secundaria Técnica 32, también a usted que está aquí, pero bueno, gracias, también gracias. Cuenta. A la maestra Gabriela de la Serna, la extrañamos mucho, Miss, aunque no nos esté viendo, pero bueno, cuenta. Le quiero mandar un saludo a mi mamá que está en Oaxaca y un saludo a todos. Bueno, muy bien, pues finalmente, un agradecimiento a los profesores que les han dado la oportunidad de salir, de trabajar, de llevar a cabo este proyecto, a pues, los coordinadores, tanto académicos, tecnológicos, subdirectores, a la directora también del plantel, la maestra Leticia, y también un agradecimiento a este espacio, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Secundarias Técnicas. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a los que escribieron, y pues gracias, hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.